Hi, teacher. Good Hi, Emilcar. evening. How are you? Good evening. Hi, Gabriel. Hi, teacher. Creo que va a llover fuerte por aquí. Uh-oh. Is it raining by your house, Emilcar? Excuse me, please. Is it raining in your house or not? No, no. Oh. No raining. Okay. I think today is gonna rain here. I can hear the thunders. Very good. Hi, Jackie. Jackie was walking. Hi, Vanessa. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you?
Ayer me tocó trabajar con ese muchacho. All right, guys. All right, very good. Welcome to another class. This is class number 12. So we are, what, 8 more classes and we finish, okay? So it's going very, very fast, okay? So when we finish this Friday, we have like 5 more classes and we're done, okay? So we're flying. Vamos volando por aquí. Oh my goodness, de repente ya pasaron más de dos semanas y usted dice, de verdad. All right, so they fly, guys. Okay, so that's very good. Okay, let's see, Vanessa, how was your day today, Vane? It was a good day? Great, great. All right, great. It was great. It was a great day. Yes, teacher. Excellent. Hold on, guys. I just need to see something here. Someone is texting me from the group. Wait, give me a second. Ah, okay. Yeah. All right. Very good. Okay, guys. It's very nice to have you in class. I hope the rain won't do any harm because I hear it's going to rain later today by my house. Okay. So hopefully everything's going to be okay. All right. Very good. So we have Jackie, we have Gabriel, Vanessa, and Amilcar. Hopefully most of your classmates will join us later for the class. All right. Oh, very good. So Daily is coming in. Very good. And someone else is coming in too. And Sara. Hi, Sara. Very good. Thank you. All right, guys. So remember yesterday we were talking about WH questions, okay? With simple present. Solo recordarles o aclarar quizás más bien. Las WH questions se pueden usar en cualquier tiempo verbal. ¿Verdad? No necesariamente es para simple present. Usted puede preguntar a dónde fue ayer, a dónde irás mañana. All right, so we can use the WH questions for any tense. But right now we're using the simple present WH questions to use it in this tense. Okay, so we're learning how to use it right now in simple present. But what is important is for you to understand when we use them in any tense, all right? So that's what we're going to keep on studying today. Veamos aquí, Amilcar, a ver, Amilcar. De todas las WH questions que vimos ayer, regáleme una nada más. Yo sé que se las puede todas, Amilcar, but only one right now, okay? Weird. Where, very good, where, yes, very nice. Vanessa, another one, que no se repita, Vane. Where, uh-huh. What. What, very good, where, what. Daily, another WH question, please. When. Excellent, Daily, where, what, when. Hugo, repita, another one. Hugo, another WH question, Hugo. Who? Who? Excellent. So we have where, what, when, who. Walter, another one. When, teacher? Ah, ya la dijimos. That's okay. Hay otra por ahí. Ajá. Vengo entrando, teacher. Sorry. Sí. That's okay. That's okay. Pensemos en otra que vimos ayer. Why? Why? Very good, Sara. Why? Excellent. Very good. So we have where, de las que nos han dicho ahorita. Where, what, when, who, why. ¿Cuál me falta, Oscar? Ajá, Oscar, yo ya lo vi pensando ahí. Ya lo dijeron. Yes. When? Ya lo when? Dijimos, ya lo dijimos. Falta una, no, no sé, de hecho faltan dos. All right, pensemos, pensemos. Ajá, Jackie, Gabriel, Walter, Oscar, o de los compañeros. Which? Which, very good, Oscar, which, very nice, okay. Y hay otra
que pertenece a las WH questions, aunque el orden no es igual que todas las demás. ¿Sabrían cuál es? Who? What? No. Where? No. What? No, esa también lleva el orden, WH, ¿verdad? Pero hay una que tiene la WH, pero no en el mismo orden, pero también es un H-O-W. How, very good, how. Acuérdense que la usamos cuando preguntamos, how are you? All right, how are you? All right, so that's another WH question. So let's see, we have where, when, what, which, who, how, why. Okay, yes? Yeah. All right, very good. Let's see, Walter. Cuando yo uso la WH question where, ¿qué me refiero, Walter? I listen. Okay, when I use the WH question where, ¿a qué me refiero when I say where? Is it people, places, time? Place. Excellent, Walter. Place. Very good. Yes, places. Excellent. Very nice. Let's see, Hugo. When I say who, when do I use who? For what? People. Excellent, Hugo. For people. Very nice. Clary, when I use the word when, it refers to what, Clary? Teacher, good evening. Good evening, Clary. Objeto o acción. When, Clary? When. Time. Time. Very good, Clary. Excellent. Daily, when I say what? When I say what, Daily? Para preguntar por algo y sin y qué o cuál o cuáles. Exacto. Very good. For things. All right, or objects, all right, what? Very good, okay. let me see here. Sara, when I use why, I refer to what, Sara? Why? Huh? Preguntar algo. Pregunto por una razón, ¿verdad? Like a reason. Por ejemplo, ¿por qué no entró ayer? ¿Por qué es enferma? ¿Por qué está triste? Por ejemplo, right? Why? I need a reason. Excellent, Sara. Very good. What about which, Vane? Which, when do we use which for? Maybe Vane is not available right now. Oh, yeah. Where's Vane? I think she got this gun. Oh, no, there she is. Vane, when do we use which? In what moment we use which, Vane? Which is an action. Okay. And we decide for an option, ¿verdad? Cuando yo le digo which, I don't know, which color do you like? Pink or red? All right, entonces estamos decidiendo. We have two options, okay? Very good, guys. Excellent. Ya casi terminamos aquí el repaso, all right? A ver, volunteers, quiero voluntarios. Antes, para ver la siguiente pregunta, quiero el voluntario primero y después le hago la pregunta. A ver. Ajá. Volunteers. Daily, le veo cara de querer hacer la voluntaria. No, Daily. No, Daily, what happened? All right, no. A ver, ¿quién más? Volunteers. Hi, Tisha. Excellent, Walter. Very good. I like that attitude. Very good. Walter. Okay. Walter. Regáleme la estructura para hacer una pregunta in simple present using WH question, Walter. Waltercito, your microphone is off, Walter. Sorry. That's okay. Sería WH. Más auxiliar. Plus auxiliary, yes. Más do o das. El auxiliar sería do or das, very good. Plus. Más sujeto. Plus subject, yes.
verb is complement. Plus verb plus complement. Very good, Walter. Excellent. Mire, Daily, estaba fácil la pregunta. Very good. La próxima, Daily, all right? So we have WH question plus, para decir más es plus, no decimos plus, es plus. So WH question plus auxiliary. Dentro de los auxiliaries, como bien dijo Walter, we have do or does, okay? Plus subject, all right? Plus verb, all right? Plus complement, ¿y qué nos dice al final? Plus what? Si es una pregunta, ¿qué tenemos que agregarle al final? Signo de interrogación. Yes, el signo de interrogación que sería question mark. Okay, the question mark. Very good, guys. Excellent. Okay, nos detenemos aquí un ratito con el repaso y vamos con la primera asistencia. Amílcar Cañengues Aceituno. Present. César Gustavo Flores Molina. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Present. Edilson Alexander Sánchez Argüello. Edith Elizabeth Ramos García. Eva Guadalupe González Ventura. Present. Hi, Eva. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Present, teacher. Giovanni Adonai Enríquez. Giovanni, thank you. Hugo Alexander Castro. Present, miss. Thank you, Hugo. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Present, teacher. Thank you. Margot Hernández Salinas. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Hi, María. How are you? Oscar. Thank you. Excellent, very good. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present, teacher. Paris Abraham Rivera López. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Present. Thank you, Sara. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present, teacher. Walter Antonio Santos Meléndez. Hello, I am teacher. Thank you. And Zoila Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. Excellent, guys. Very good. Yo creo que escuchan y está lloviendo aquí por mi casa bien fuerte. All right, sorry. Pero igual, esas son las, a veces, desventajas, all right, de online teaching. Pero aquí estamos. All right, very good. Okay. So, guys, como ya hicimos un breve repaso, hoy me toca preguntarles lo siguiente. Do you have questions? Tenemos preguntas hasta ahorita de lo que se vio ayer relacionada con las WH questions. Puede ser desde que no le quedó claro qué quiere decir what, or where, or which, or why, o la estructura, o quiere que le repase algo. Ok, no hay ningún problema. La idea es que usted se sienta cómodo y cómoda con ese tema. All right? Do you have any questions? Yo, teacher. Okay. Con el uso de where, se ocupa para place, me dijo, ¿verdad? Yes. Pero no comprendo muy bien la idea de place. Perdón, pero también aquí está lloviendo muy fuerte. No sé si me escucha. Sí, le escucho perfecto, Walter. Ah, sí. Perfecto. All right, thank perfect. You. Okay. Where hablamos de lugar, ¿verdad? Por ejemplo, yo vengo, Walter, y le digo a usted, Walter, where do you work? ¿Dónde trabaja? Where do you live? ¿Dónde vive? Where do you study English? All right. Podría también preguntarle si yo le llamo por teléfono por algo y le digo, Walter, where are you? ¿Dónde está usted? All right. También le puedo hacer esa pregunta, obviamente en ese caso usando el verbo be. Pero where siempre se refiere al lugar, ¿verdad? ¿De dónde? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Dónde va? ¿Dónde estudia? ¿Dónde va? Etcétera. ¿Ok? Thank you, teacher. Excellent, Walter. Thank you. All right, very good. Do you have any other questions? Oscar,
Maria, Giovanni, Sara, do you have questions? Oscar, tell me. Ayer yo creo que puso un cuadro de lo que usted pone del PowerPoint donde está explicado qué es wow y todo eso. No sé si sería posible que lo pusiera. Ah, sí, claro, claro. Solo déjeme buscarlo porque fue en la clase de ayer, pero ahorita se lo busco y se lo proyecto. A ver. Creo que este es. Sí, este es. Ah, mire qué rápido lo encontramos. Ahorita, Oscar. Teníamos este, Oscar. ¿Sería este, Oscar? ¿Ya? Yes, yes. Excellent, ok. Yeah, you can see the picture. Solo aquí no están todos. Lo voy a mover, Oscar. Aquí hablamos de what, who, where, and when, ¿verdad? Pero en este agregábamos el which, ¿verdad? Que es para dar una opción o dar a optar algo. Sí. Ok. Y aquí el... Faltaría el why y el how. El how. Ajá. El why sería para dar una razón. Ese no lo tengo aquí, de hecho. Ya lo voy a buscar en otra presentación. Pero el sí, why es, una sola. Es para dar pero razón. Son 41 kilómetros. Okay, do you have any, thank you Giovanni, do you have any other questions? Teacher. Yes, Vane. With is how. Okay, very good. So, decimos que el which lo vamos a usar para cuando yo le doy dos opciones. Yo le pregunto, ¿cuál color le gusta más? ¿O qué color le gusta más? Entonces usamos which. Which color do you like? Okay? Okay. Or I say, I don't know, which actor is your favorite? Okay, Brad Pitt or I don't know. Tom Cruise or something, all right? So, le doy dos opciones y ahí uso which. El how es para como una condición. Siempre podemos recordar, por ejemplo, la típica pregunta, how are you? Es cómo está usted, cómo yo hago el trabajo, cómo salió en el examen, cómo es su día. All right, entonces es ese tipo de traducción, Vane, para el how. Okay? Excellent, very good. Any other question? Clary, Sara, Eva, do you have any questions? Daily, Jackie. T-shirt. Yes, Clary. Una consulta y esta pregunta está bien. Where is the dog? Sí, claro. T-shirt, disculpe la pregunta, aquí sí, me he confundido. Ajá. Porque es vaya, está el primero va como what, where, why, va, luego plus auxiliar, ¿verdad? Sí. Pero ahí yo tengo entre paréntesis do y das. Sí, claro. Y aquí, where is the dog? Ajá. O sea, el is es como el auxiliar. Sí, Clary, le voy a presentar esto, que igual fue la de ayer, pero no está bien acá. Cuando, y eso lo dije antes de que usted entrara. Las WH questions, Clary, todos, obviamente, pueden ser usadas en cualquier forma verbal o cualquier tiempo verbal. Puede ser en presente, en pasado, en futuro, ¿verdad? Ahora, el verbo be, el verbo to be, cuando decimos am, is, are, está en presente. ¿Ok? La diferencia es que no me denota ninguna acción. Pero yo le puedo, digamos, Clary, yo llego a su oficina, al banco, y le llega alguien a platicar con usted, y luego yo le diría, who is she? ¿Quién es ella? ¿Verdad? Entonces yo puedo perfectamente usar el verbo to be también en mis preguntas. No solo se limita al do y al does. Okay. Ahora,
es un poco diferente, porque si se fija aquí, sí empezamos con WH question, pero luego seguimos con el verbo be. No venimos con el do y el does. Uh-huh. Ok, luego seguimos con el subject o el pronombre, que es lo mismo, y luego el complemento. Ok, entonces esta sería okay. la estructura, Clary, todos y todas, para usar una WH questions usando el verbo to be. Ah, perfecto. Okay, y acá después, aquí, Clary, tenemos el WH questions con el do y el does. Ok. Thank you, teacher. Pero usted perfectamente puede decirme, teacher, ¿dónde está? Where are you? Okay. Y está perfecta, usando el verbo be. Entonces yo le digo, I am in the academy, I am in my house, I am at university, ¿verdad? Dependiendo dónde yo me encuentre. Pero sí se puede, claro, ya. Yeah. Ok, thank you, teacher. Thank you, excellent. Ok, one more question, or do you have questions? Amilcar, no questions, daily, María Melina. No questions? Okay, Amilcar, very good. I'm okay, teacher. Okay, all right, thank you. Okay, very good, guys. Igual, si en el transcurso de la clase surge otra pregunta o quiere que le vuelva a aclarar algo, no se preocupe, por favor, hágalo, okay? Porque lo importante es que usted se sienta que está entendiendo el tema, ¿verdad? Acuérdese que el presente simple es una gran base para que usted siga. Entonces, hay que dominarlo bien, hay que entenderlo bien para que después no se quede usted, bueno, hoy, Dios mío, no entendí el presente simple, ya vamos con el pasado simple, ¿verdad? Entonces, ahí puede que haya como un poco de confusión. Entonces, acuérdese que las bases son bien importantes, ¿ok? Very good. Entonces, vamos a continuar con el manual. Y luego, igual, vamos a hacer prácticas, ¿por qué? ¿Por qué tanta práctica, teacher? Porque si no practica aquí, casi que nadie practica después. No. ¿Verdad? Entonces, aprovechemos a practicar aquí. All right, very good. Okay, guys, let's see. Oops, what did I do? No sé qué hice. Oh, no. Okay, let me see here, guys. No, it's not this one. Wait. Okay, so here, aquí nos quedamos ayer. Okay, I'm just gonna show it to you right now. It's this, okay? Remember, information questions, nos quedamos, que íbamos a empezar a ver ahora el does, el uso del does. All right, ayer vimos el uso del do, siempre con las WH questions, okay? A ver, yo voy a leer la pregunta y a la persona que le pida que me lea la respuesta, please read the answer, okay? Number one, Vanessa, you will read the answer, Vane, okay? Number one, what does she do on Saturday and Sunday, Vane? Vane, what does she do? It's here, la respuesta está acá. What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. Excellent, Vanessa. Very good. She visits other companies and has meetings. Okay? Es importante, y ayer lo decía, solo que ya al final, igual lo voy a repetir ahorita. Si se fija, la respuesta obviamente no lleva ni yes, she does, ni no, she doesn't. Porque son information questions. Ahora, como es una information question, esta oración es como que fuera una oración afirmativa. Por lo tanto, llevamos los verbos en tercera persona singular. ¿Qué quiere decir? Que digo, she visits other companies and has meetings. ¿Ok? Yes, guys. Tenemos que respetar la tercera persona singular y el verbo poniéndole la S. ¿Ok? Porque estoy preguntando, digamos, le estoy preguntando a Milcar sobre Vane, o a Vane sobre Jackie, o a Jackie sobre mi mamá. O sea, es ella. All right? Entonces, necesitamos esos verbos en tercera persona. ¿Ok? Yes, guys. Hello. Yes, teacher. Thank you, Clary. Okay. Very good. No se me duerman. A ver, Oscar,
Usted me lee la segunda respuesta, Oscar. Where does he go Tuesdays afternoon? He goes to the company's headquarters. Excellent, Oscar. Yes, very good. He goes to the company's headquarters. All right. Ese es como las oficinas principales. Headquarters. All right. Headquarters. Head con R, jefa. con D. Head de cabeza. Headquarters. Yes. All right. Very good. Es como la oficina central. De repente usted trabaja en una agencia de Promérica, pero yo le digo, ¿dónde están las headquarters? All right. O igual de superrepuestos, o igual de X lugar. Okay. Very good. Thank you. Let me see. Thank you. Gabriel, number three. Gabriel. Sí. Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. Excellent. A ver, Gabriel, solo hágame un favor. Léame este verbo tal cual está escrito, porfa. Supervise. Seguro. Yo le veo otra S ahí al final. Supervise o supervises, Gabriel? Supervises. Excellent, Gabriel. Very good. Supervises. Okay, excellent. Let's see. Sara, number four. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Excellent, Sara. Very good. Miguel starts to work at 9 o'clock. All right, very good. Excellent, Sara. Very well said. Okay, guys. Entonces, es importante, si vemos la S que está en los verbos, pronúnciala, no tengo que pronunciarla. All right. Recuerde que este verbo, ya voy, este verbo aquí no es goes, es goes. Goes. Right, goes. Very good. ¿Alguien tenía una pregunta? Yo, Tisha. Yes. Which department does our boss supervise? Supervise. Supervise. Yes. La pregunta. Sí. Okay. Sí, acuérdese que en este caso, Clary, supervise no lleva S porque tenemos el das aquí. O sea, cuando lleva la S al final, ahí sí se pronuncia supervises. Sí. Ajá. Aquí es nada más supervise. Y el otro supervise. Es. Okay. Thank you. Very good. Thank you. Excellent. Very good. Okay. Now, guys, vamos a empezar entonces con esto. Los voy a mandar a los grupos. All right. I want you to do this. Create questions with the words provided. Vamos a hacer con este ejercicio. Primero, ordene la pregunta porque está en desorden. Agregue el auxiliar porque aquí no está el auxiliar. Okay, usted ya sabe que tiene que agregar un auxiliar porque es tercera persona singular. Pero ya todo lo demás siga ahí. Ahora, una vez, lo primero que van a hacer es ordenar las cuatro. Después la van a contestar. Invente la respuesta, no importa, pero quiero que practique contestando la respuesta, la pregunta. Okay? Yes? Okay, no sé si le van a tomar, you're going to take a picture or everybody has the page. Okay. Ready, teacher. Excellent, very good. Okay. We understand what we're going to do, yes? Yes. All right, very good. Siempre vamos a tener, creo, un grupo de tres. Oops. But that's okay. All right, guys, open up your groups, please.
Hola, Eli. Hello, teacher. Ahorita la mando a un grupo, Eli, oye. Perdón, ahorita acaba de venir. That's okay, don't worry about it. That's fine. Gracias. Hola. Hola, Jackie. La acabo de mandar a un grupo con Elizabeth. Jackie.
chicos adquieren el material, dice, ¿verdad? Cuando when the employees adquiere the raw material. Ahí sería when do, creo yo. When do, sí. Y la respuesta sería y este aquí adquiere, dice ahí, ¿verdad? Pero no sé cómo se pronuncia. Mire. Acquires, será teacher. Hola, teacher. Hola, teacher. Ella quiere material. Ella. Ajá. Hola, teacher. No escucha. Adquire. Teacher, I have a question. Hola, hola. Yes, María. I have a question, teacher. Dígame. In the item number 4, the verb is acquire, right? In this case, can you please tell me what is the pronunciation? Acquire just verb. The one you told me, Maria. Yeah? Okay. Thank you, teacher. Very good. Okay. Hi Jackie. Hi teacher. Tenía, fíjese que cuando se dio las indicaciones se me apagó el teléfono, pero ya me acordé que dijo, ¿verdad? Okay. Que teníamos que darle respuestas a las preguntas, ¿verdad? Sí.
Ok, sí, eso me acaba de acordar, es que no sabíamos si había algo más que hacer porque a mí se me apagó el teléfono y ella acababa de entrar. Es cierto. Pero sí, ya recordé que hay que dar fuerte. Sí, exacto. ¿Ya las arreglaron? Sí. Ok, very good. Now you have to answer them. Teacher, quería que me, en el, perdón, tengo interrupción acá porque está lloviendo horrible. Sí, yo sé, aquí acaba de terminar de llover, no se preocupen. Bueno, la pregunta era, o si me podía explicar, por favor, qué es lo que vamos a hacer. O sea, en este caso, de la página 32, ya lo tenemos hecho, pero no sé, o sea, solo para rectificar de que sea correcto, ¿vea? Sí, ok. Perfecto. Dale, Eli, lo que tenían que hacer era ordenar la pregunta, y obviamente agregarle el auxiliar que corresponde, ¿verdad? Para hacer la pregunta correctamente. Acá ellos no les dan el auxiliar lo ponen ustedes. All right. Entonces, okay. Luego cuando ya terminaban eso, tienen que contestarla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a ver, si gusta Eli, regáleme la número uno, ¿cómo les quedó? With that, he have a meeting. Ajá, why does he have a meeting? Perfecto, why does he have a meeting? Ahora, junto con Jack y Eli, la idea es la respuesta, ¿verdad? Why does he have a meeting? Y ustedes van a decir he y bla, 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 ¿verdad? Ajá. Okay. Ok. Ok, teacher. Thank you. En este caso, ajá, teacher, yes. La respuesta, digamos, nada más como para ejemplo, ¿verdad? Para como ubicarnos, llevaría el auxiliar, la respuesta, o solamente sería he has a meeting. He has a meeting, muy bien. He okay. has a meeting. Como es tercera okay. persona singular, ¿verdad? Ok, no habría ningún cambio. Se le no. tendría que colocar nuevamente el auxiliar, ¿verdad? El auxiliar ya no se lo pone, pero sí le pone he has, ¿verdad? El verbo en tercera persona. Ajá, ajá. El have es el que cambia. El have es el que cambia, exacto. A has. Ah, ok. Thank you, teacher. You are Listen. Very welcome. Ok, entonces ya aquí sería como la pregunta es que por qué él tiene reuniones, ¿verdad? Podemos poner en la primera, espérame que se me ha perdido el lapicero, si la encuentro. Podemos poner he has meeting because he makes reports, que venimos como diciendo que él tiene reuniones porque realiza reportes. No le escuché. Wait, decía, ahora. He has meeting because. De adquirir, ¿va? Pongámosles. Es que aquí employee es empleado o empleada. Miss. Hi, Hugo. Question. Yes, Hugo, tell me. Employee, ajá. Se refiere a empleado o empleada. Sí, ahí no sabemos si es masculino o femenino. Pero sí sabemos que es uno. Ok. Pero para colocar, digamos, el sujeto, no sabemos, ¿va? Sería the employee. Ajá, puede dejarlo nada más como the employee. Podríamos poner... Okay. Usted ahí podría, como podría ser okay. cualquiera de los dos, Hugo, ustedes podrían escoger, bueno, pensemos que es una mujer y decimos, does she? O no, pensemos que es un hombre, entonces does he, o why does he, no sé cuál era la pregunta. La pregunta when, ¿verdad? When does the employee acquire the raw material? Ajá, entonces usted dice, the employee, podría contestarla con the employee acquires, ¿ah? Bla, 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 o puede contestarla como she
acquires the raw material, y ya dice cuándo, ¿verdad? O he. Ustedes pueden decidir qué sujeto le pueden poner. Pero si no quieren poner ningún sujeto en específico, ups, si no, pueden, no quieren poner ningún sujeto en específico, más employee. Ok. Ok. Ok, entonces, gracias, teacher. Excellent, very good, you're welcome. Sara, entonces, pongamos un sujeto para que en el verbo le agreguemos la S en la respuesta. Que sería en la... Ya nos va a sacar. No, no, aquí estoy yo. Finish. Okay. You finish everything. Pero teníamos una duda. Ah, excellent. Tell me, Clary. The four. Okay. When employee acquire the real material. Entonces, como si le poníamos cuando recibe el material o cuando adquiere el empleado el material. Él se refiere a he. Entonces, al principio habíamos puesto when does. Pero luego tuvimos esa duda y le pusimos when do. Ok. A ver, employee, como está con E nada más, ¿verdad? Doble E es uno. Okay. Independientemente sea hombre o mujer. ¿Verdad? Porque ahí no sabemos si es un empleado o una empleada. Sí. No hay género en ese caso, all right? Employee. Entonces, usted puede poner también when, si ustedes decidieron que el employee era mujer, entonces podemos decir when does she en lugar de when does employee. O si decidieron con Walter poner que es hombre, entonces decimos when does he. O el employee nada más. Independientemente de las tres opciones, siempre va a ser does. Porque solo es uno. Okay. Pero sería das. Cuenta de employee. Employee. Si el employee llevara S al final, entonces sí se vuelve plural. Y entonces jugaríamos con el do, Walter y Clary. When do employees, bla, bla, bla. No, porque el employee, porque ya no sería das, porque la S la antepondría employees. Exacto. Y entonces lo vuelvo plural. Lo vuelvo they. Okay. Yep. I first finish. Excellent. Very good. All right. Solo vamos a esperar un minutito más porque hay grupos que están casi que terminando. All right. Great. Very good. Excellent. Okay. ¿Ya dejó de llover por ahí? ¿Walter ya dejó de llover o sigue? Sí, aquí en San Marcos ya se calmó un poco. Bueno, ya se calmó. San Marcos igual que yo. San Marcos vive, teacher. Yes. Ah, no lo sabía. Ah, entonces sí, vive por su casa y vive por la mía. Ya no puede decir. Yeah. Clary, where do you live? Por la colonia Mary. No, por el. Ay, se me fue jefa. Es que es jefa. Detrás del colegio médico, así. Detrás del colegio. Ok. Por la Bernal. Ajá, cabal, exacto. ¿Por la Bernal? Sí. Ah, ok. All right. Sí. Very good. Ok, sí. Nice. All right. Ah, pues sí, nosotros vivimos por aquí con Walter. ¿Verdad, Walter? ¿Y usted por dónde, teacher? Exactamente sobre la carretera, Walter. ¿La calle vieja o la...? No, carretera Comalapa. Carretera Comalapa. Ajá. Ah, está bien. Yo estoy cabal aquí por el límite de San Marcos. Ok. Creo que se congeló. Coge Santo Tomás, por la 10. Ah, ok. Ajá. Más para allá. Yo estoy en el 11, kilómetro 11. Kilómetro 11. Ah, yo estoy un kilómetro. Como un kilómetro y medio, entonces. Ajá. Very good, Walter. Excellent. Very nice. Sí, pero por aquí bebe mucho, Walter. Sí, la zona es bien húmeda. Pues es, no estoy viendo por otro lado y solo por aquí. ¿Qué? Yeah, por ahí bebe, suelto. Yep, very good. Ok, guys, yo creo que ya han de haber terminado igual todos y todas, so let's go back, ¿ok? Ok, teacher. Okay.
Okay, guys, let's check this one, please. Let's check these questions, okay? Clary and Walter, can you give me the question for number one? Okay. Voy a preguntar a Walter y Walter que me conteste, ¿le parece? Okay, perfect, yes. Okay. Why does he have a mirror? Excellent. Uh-huh. Walter, what's the answer? To hear your weekly report. Ah, okay, okay. Ahora, si lo contestamos con sujeto y verbo, Walter, para terminarla de hacer, ¿cómo diríamos? He. To hear. Your. Your. Okay. Reply report. Okay, he has. Okay, pongámoslo así. He has a meeting to give. Okay. To give. A weekly report, dijo. Sí. Okay. To give. El reporte semanal. Oh yeah, a weekly. Yes, very good. To weekly report. Very good. Ahora, excelente. Okay. Ahora, lo que hice yo acá nada más es ponerle he has a meeting. Para que veamos la diferencia entre cómo va la pregunta y cómo empezamos una respuesta completa. No okay. Es que la respuesta que dio Walter estuviera mala. Cuando uno habla ya, por ejemplo, yo le digo, what's your name? Y usted me dice Clary. Ya no me dice, my name is Clary. ¿Verdad? Solo me dice Claribel. All right. Igual acá. Why he has a meeting. Usted dice, he has a meeting. Okay. To give a weekly report, o puede ser también, voy a escribir otra opción acá, he has a meeting because he, otra vez, he gives a weekly report, all right, podría ser otra opción, no sé si alguien más tiene diferente. Any other answer, guys, for this one? Yes, he has a meeting because a new project. Okay, yes, he has a meeting because he has a new project. Excellent. Very good, Giovanni. Nice sentence. Okay, any other possibility, guys? He has a meeting to share the new information about the company. Excellent, Maria Melina. Perfect sentence. He has a meeting. Yes, very good. Nice. Yes, Amilcar. Amilcar, yes. Uh-huh. Okay, because he does do very well to work. Sorry, Amilcar, can you say it again? Because? He does do very well to work. Pero ahí tenemos el does do, no sé por qué, Amilcar. Does and do. Tendríamos que dejar nada más does. Ah, ok. Ajá. Porque ya acuérdese que ya lo ocupamos como verbo, ajá. Ok, el does is a verb. Yes, ajá, it's not an auxiliary. Because he does very well to work. Okay, very well at work. Very good, Amilcar. Yes, nice sentence. Very good. Excellent. Very good. Okay, let's do number two. Okay, Hugo, you give me the question. ¿Con quién trabajó, Huguito? No me acuerdo. Oh, Hugo. Ya le digo. Con Sara. Con Sara. Sara, oh my goodness, Hugo. That's okay. A ver. Hugo, you give me the question and Sara, you give me the answer. Number two. Yes. Where does she process the payments? Excellent, Hugo. Very good pronunciation. Where does he process the payments? Uh-huh, Sara? She makes payments in the bank. Okay, very good. Ustedes lo cambiaron ahí, pero no hay problema. She makes payments in the bank. Very good. Ahora, si usáramos el verbo que está aquí, el process, dijéramos she processes payments in the bank. All right? Porque lo tendríamos que poner con S igual que makes, igual que ustedes lo hicieron acá. Okay? Any other answer, guys? Very good, Sara and Hugo. Excellent. Any other sentences or answers for that one? No?
At the central bank, puede ser la, una respuesta. Yes, she makes or she processes the payments at the central bank. Very good. Yes, ok. Mientras ustedes estén poniendo el verbo, en este caso, si se fijaron, Hugo y Sara cambiaron el process, que es un verbo, a makes, pero no hay ningún problema porque tiene sentido, y le pusieron S. Ok, ahí la idea es que usted le ponga S a ese verbo porque estamos hablando de she. A ver, let me see. She processes the payments in the bank. Very good, yes. A ver, Daily, regáleme la pregunta y creo que está trabajando con María. María, you give me the answer. What does Ingrid do on Wednesday? What does Ingrid, excellent, very good. What does Ingrid do on Wednesday? Very good, okay. Now, what is the answer, Maria? Ingrid prepares inventory report. Excellent. Ingrid prepares inventory reports. Very good, nice. Another example, guys. Oscar, ¿qué puso en la tres en respuesta? She washes the car. She washes the car. Mm-hmm. Okay, very good. Okay, perfect. Yes, she washes the car. Very good. Let's see, number four. Eva, can you give me the question? Who are you working with, Eva? ¿Quién estaba trabajando con Eva? Ajá. Hola, no la terminé. Ah, okay, no se preocupe, Eva, no se preocupe. A ver, that's okay. Ellie and Jackie, Ellie, give me the question and Jackie, you give me the answer. Okay, number four. Uh-huh, yes. Okay, when does employer acquire the raw material? Yes, when does employee acquire the raw material? Very good. He acquired the material on Monday. Excellent, very good girls, excellent. He or she, usted, acuérdese que aquí fue lo que estaba explicando en un par de grupos. Cuando decimos employee, no sabemos el género, no sabemos si es hombre o si es mujer. Ustedes pudieron haber puesto tres opciones. When does employee acquire the raw materials? Y en la respuesta ustedes pudieron poner the employee acquires the raw material. Okay. Si ustedes decidieron que el employee era mujer, pudieron haber puesto she acquires the raw material on Monday, o si decidieron que era hombre, he acquires the raw material on Friday, por decir algo. Ahora, ya sea que lo dejó con employee, he o she, el acquire lleva ese. Okay? Acquired. Acquires, very okay. Good. Yes, excellent, guys. Very good. Okay. Do you have any questions? Teacher. Yes, Amilcar. And then, in the answer. Yes. Don't use auxiliaries, no. Do or done. No, only verbs. Mm-hmm. Yes, okay. Yes. In affirmative, Amilcar, pero como todas estas respuestas, they were affirmative, entonces no. No va a auxiliar. Oh. Ok, porque son como oraciones afirmativas, y en oraciones afirmativas no ponemos auxiliar. In the answers. Ajá, in the answers. Ok, ok. Ok. Yes. Ok. Sure? Yes. Acquires lleva acquires. Acquires, ajá. ¿Cómo saber cuándo se le pone la S? Perdón, Clary. ¿Cómo saber cuándo se le pone la S? Nosotros no le pusimos. ¿A cuál? ¿A dónde, Clary? Acquires. Ah, porque acuérdese que employee solo estamos hablando de uno. Ok. Entonces es singular. Si es singular, el verbo lleva cambio.
Ok. Ok, ahora, si aquí dijera, le voy a poner acá, permítame. Ok. Si aquí dijera, lo voy a poner todo, when do employees, mire, ya le agregué la S yo al final acá. Entonces, uh-huh, ahí ya no necesito, I mean, when do employers acquire the raw material, ¿verdad? The raw material, ¿ok? Mi respuesta diría, the employees, como son varios, acquire the raw material on Mondays, ¿ok? Ok. Ya este verbo ya no lleva S. ¿Por qué? Porque este es plural. Este que está aquí es plural. Ok. ¿Verdad? Si yo lo quiero reemplazar por un sujeto, sería they. Uh-huh. Ok. Sí. Ahora, acá en la pregunta original dice employee. Si yo quiero, reemplazar por un sujeto, puedo jugar con he o puedo jugar con she. Pero independientemente, cualquiera que sea de esos, es singular. Entonces, si es singular acá, en mi respuesta, en el verbo, necesito la S, Clary. Ok. ¿Verdad? Uh-huh. Está bien. Thank you, teacher. All right, very good. Ahora, acá, y aquí puede surgir como la pregunta de Amilcar, tal vez, que sería, como usamos do aquí, aquí el do está como verbo, no como auxiliar, en la número 3. Ok, entonces cuando yo elaboro la pregunta, me queda what does, porque necesito un auxiliar, Ingrid do on Wednesday, ok. What, lo voy a poner aquí, si no nos vamos a confundir, Wednesday, all right. What does, este does primero es auxiliar, el do acá es verbo. Ok, ahora, como yo estoy preguntando, ¿qué hace ella? Es decir, ella, así como me contestaron, ella lava el carro, ella va a una reunión, ella escribe un reporte, ella hace un inventario, ella duerme, ella cocina, ella platica, independientemente es un verbo y no necesito el auxiliar do or does. Ok. Ok. All right, very good, guys. Thank you. You're very welcome. Ok. We're going to continue here. Solo que, ¿sabe qué? Son las 9:07. Vamos a pasar la siguiente asistencia. Ya pasó una hora. All right, very good. Amilcar Cañengues Aceituno. Present. César Gustavo Flores Molina. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Present. Edilson Alexander Sánchez Argüello. Edith Elizabeth Ramos García. Present. Eva Guadalupe González Ventura. Present. Thank you. Gabriela de León Rodríguez. Present. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Hi. Thank you. Yes. Hugo Alexander Castro. Present, teacher. Thank you, Hugo. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Present, teacher. Margot Hernández Salinas. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Óscar Armando Esquivel Quiñones. Paris Abraham Rivera López. Present, teacher. Paris entrando. Very good. Thank you, Paris. Rosaura Carolina Pascual López. Permítanme. Ok. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Present. Vanessa Oder Guardado Enríquez. Present, teacher. Okay, very good. Walter Antonio Santos Meléndez. Present. And Zoila Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. Excellent, guys. Very good. Okay, so we're going to continue here, guys, with this. Okay, this is like one of the exercises I want you to work with. Okay, just give me one second here. Okay. Okay, vamos a ver. Vamos a ir paso por paso. La idea es ir avanzando lo más que podamos so we can practice, okay?
this, I want you to take a picture of this, okay? ¿Qué van a hacer acá? Acá está como al revés. Aquí está igual la respuesta. Necesito la pregunta. Ya empezaron a hacerla para ustedes. You finish it. Ready? What number the best teacher? No, este es aparte. Este es un exercise extra. It's an extra exercise, Amilcar. Okay, teacher. Okay, take a picture. Please. Ready, teacher? All right. Everybody finish taking the picture? Finished. Yes. Finished. Okay, very good. Entonces, tratamos de avanzar. Son las 9 y 10. Vamos a ver si lo logramos terminar para las 9 y 20. ¿Ok? Para regresar, revisar y seguir con otro. ¿Ok? Ok. Right, guys. Very good. Let's go. Paris, ahorita lo agrego a un grupo. Oye.
¿Lo escribió ya? Sí, where does her friend? Friend live. Live. Va, va, vamos sin a la ese. O sin ese. Sin ese. Estamos usando el das como auxiliar. El das. Uh-huh. Va, number three. Susan studies math. Entonces sería, what does Susan study? Susan study con Y al final. Porque uh-huh. El verbo allí sufrió cambio el verbo porque solo estamos hablando de Susan. Y Susan uh-huh. Es singular en tercera persona. Uh-huh. Y como el verbo terminaba en Y, pero antes de la Y había una cosa. Pero, espérese, es que allí. Pero no está haciendo la pregunta, ¿quién vive en Nueva York? Pero es que podría... si. ¿Ah? Vaya. Porque la pregunta, la respuesta dice: Eva lives in New York. Ajá. Si ponemos la pregunta, como lo habíamos hecho, who does live in New York, no hay sujeto. Y estamos poniendo el does. Uh-huh. Ah, entonces del does sería después el she. Correcto. ¿Verdad? Ajá. Who does she live in New York? Es que es estar. Correcto, pero who does, pero si ponemos todo lo demás, who does she live? ¿Quién? Es que el who es quién, va. Ajá. Who does Eva lives in New York? Who does she live? Porque si se la ponen, who does she live? ¿Quién vive? Hugo y Sara, en este caso, pueden hacer dos cosas, ¿all right? Con ¿eh? Ese tipo de preguntas, es como una excepción que podríamos decir nada más, who lives in New York, era, ¿verdad? Sí. Who lives in New York, para que la respuesta sea, Sara lives in New York, o si siguiéramos la estructura, tendríamos que decir, who does live in New York, all right, para que podamos como hacerlo con la estructura. Sin embargo, la más acertada sería who lives in New York. Okay. Uh-huh. Who lives. Con ese. Who lives. Con yes. Ese. Yes. Very good, Sara and Hugo. Number. Sí, tendría lógica. Indicar quién a una sola persona. Oui. Who does Eva live? Sí. Eva live. Eva live. Here we go. Who does Eva live in New York? No sé. Eva live in New York. Quiero ver. Teacher, una consulta referente yes. A who, que es quién, habla de varias personas o directamente solo de uno. Directamente de una, Gabriel. Ajá, yo sí me lo dije. ¿Quién? Entonces, están en la 4, ¿verdad? Sí. Sí.
right, en la 4, si siguiéramos la estructura tal cual, tendría que ser who does live in New York. All right, porque necesitamos el auxiliar, luego, perdón, el AWH question, luego el auxiliary y tal. Pero en este caso es mejor nada más poner who lives in New York, omitiendo el does o el do en todo caso. Okay. All right, entonces vamos con el who directamente con el verbo, pero con, porque who lo tratamos como que fuera singular. Okay. So who lives in New York. Uh-huh. Aunque esté mencionando directamente a Eva. Sí. Lo que pasa es que como decimos quién, no sabemos quién, ¿verdad? Si es hombre, si es mujer, si son ellos, son ellas. Entonces, who lives directamente. Who lives in New York. ¿Ok? Ok, me quedó claro. Sí. Gracias, teacher. You're very welcome. Bye. Bye. Dice, his brother always gets up at 6 o'clock in the morning. When do your brothers? Brother get up. Ajá, sí, brothers get up, sí. Y ahí sí dice en qué momento se levantan sus hermanos, y ahí sí da la respuesta con his brother always get up at 6 o'clock. De ahí dice Mr. Brown se va a trabajar en el bus. ¿En qué se va a trabajar, Mr. Brown? El hall. El hall. Holidays. Oh. O sea, daily. Sería, where do they usually do on holidays? Entonces, la respuesta es, they usually viajan al campo en día festivo, ¿verdad? Uh-huh. Quiero ver, me dijo, where do they usually do on holidays? María, and daily. Manda. Estaba oyéndolas ahorita. A ver, dígame esa otra vez, that one, María, for number 8. Ahí tenemos duda, teacher. Ok, a ver. Veo que el auxiliar does está siendo usado siempre con tercera persona. Right? En general, ¿verdad? Para formular nuestras oraciones, el auxiliar does. Uh-huh. Las preguntas está siendo siempre usado con terceras personas. Ok, sí. That's right. Yes. En este caso, ok, and then answer number 8. They no es tercera persona. No. Entonces, ¿usaríamos el auxiliar do? Pregunta. Sí, sí, porque está el they. Ajá. Where do they? Ok, entonces, my question is where do they usually do on holidays? Pero el verbo do, María, no me pega, por decirlo así, con el where. But en español sería donde ellos usualmente, sí, estamos hablando del lugar, ¿sí? Ajá. Ok, sería where do they usually go? Ok, o travel también, María, porque ahí le están dando el verbo travel. El verbo travel. Sí. Where do they usually travel? Yes, very good. Okay, thank you. Excellent. Okay. Travel. Sí.
Travel on holiday. ¿Así? Sí, correcto. Ok, vamos con la 10, la 9. Teacher is a teacher. He teaches English. Teach English. Okay. Es maestro. Él es teacher de inglés. Ajá. What does Richard what does Richard profession, podemos decir? What does Richard profession? Ajá, podríamos decir. What does Richard profession? Pero si estamos poniendo does, what does Richard profession? ¿Cuál sería el verbo? ¿Sí? No, ese sería el sujeto. Teacher. What does Richard what does Richard do? Excellent. What does Richard do? He is a teacher. Okay. He teaches English. ¿Se acuerdan ayer la pregunta era qué hacen en su trabajo? ¿Se recuerdan eso? Ustedes decían hago inventario, llamo cliente, vendo, etcétera. ¿Ok? Entonces la pregunta es what do you do? Y se puede decir, por ejemplo, se me haría a mí la pregunta what do? Yo le diría I'm a teacher. I teach English. Ok. Mm-hmm. Thank you, teacher. Thank you. Okay. Oh. Hi, teacher. Hello, guys. Finished? Tenemos un pequeñísimo problema. ¿Qué les pasó? No entendemos la pregunta. ¿Cómo tenemos que formular hacer la pregunta 7? Ajá. Ajá, ¿cómo formular la pregunta número 7? Ajá. The supermarket sells apples. Ajá. Oops. Ajá. Según la respuesta es que en el supermercado venden manzanas. Exacto. Pero si utilizamos what, es como que hacemos qué. Sí. Entonces, no, o sea, no sabemos cómo formular la otra parte de la oración. Ok, a ver, hagámosla. Tenemos what, ese es el inicio, ¿verdad? Sí. Then I need an auxiliary. ¿Cuál sería? Do or does? Do. 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 ¿Por qué? What the supermarket? No. It does. What do? ¿Cuántos supermercados hay ahí? Uno. Exacto. Si es uno es singular y si es singular ocupo el auxiliar. No. No. Ocuparía el if. No. No. ¿Cuál sería? What do? El auxiliar para he, she, it, ¿cuál es? Does. Does, exacto, yes. So, what does, luego sería el sujeto, que en este caso sería the supermarket. What does the supermarket, ¿cuál sería el verbo? Sell. Exacto. What does the supermarket sell? Yo digo, the supermarket sells apples. Ah, okay. I see. Yeah. All right. Very good. Muchas gracias. Very nice. It's okay. You finish the rest. Ya vamos. Solo nos faltan tres. Okay. Perfect. Yeah. That's okay. Yeah. That's fine. Thank you. Bueno. Gracias. Vaya. Entonces, no estaba tan difícil. Sí.
finish daily? Yes. Very good. Excellent. Very good. I think everybody was able to finish. Oscar and Clary, I mean, Walter, finish too? Finish, teacher. Excellent. Finish. Thank you. Okay. Nos quedó pendiente la number four. Ajá. Nos quedó pendiente ahí todavía que no la logramos descifrar. De New York. Uh-huh. Ajá. Okay. Yeah. Ahora vamos a explicar, no se preocupen. Sí. All right. Igual, les di más tiempo porque iba de varios grupos y íbamos como trabajando, ¿verdad? Así es que mejor les di un poco más tiempo para avanzar. All right, guys, very good. So here we have this, okay? So number one, oops, number one. ¿Cuál es esta era la que estamos haciendo? ¿Sí, verdad? Sí. Yeah. Okay, very good. Thomas sí. Studies English at college. That's number one. Where does, Thomas study? Okay, no problem. Number two, daily. Yo le digo la respuesta, usted me dice la pregunta, daily. In London. Where does Sir Frank live in London? Ah, muy bien, Daily. Vamos a ver. Where does her friend live? Hasta ahí lo vamos a dejar, Daily. Porque si yo digo, where does her friend live in London? Estoy dando la respuesta dentro de la pregunta. ¿Verdad? Ok, entonces decimos, where does her friend live? En ese, ¿verdad? Porque vamos, does. Where does her friend live? Hasta ahí. Excellent, Daily, very good. Let me see, Sara, number three. Susan studies math. What does Susan study? Excellent, very good. What does Susan study? Okay. Acuérdense que no lleva, regresa a su forma original porque llevamos das. Right? A ver, Clary, number four. ¿Cómo les fue ahí, Clary? Cuénteme. Number four. Es que ahí decía, hay number four. Who? Mm-hmm. Pero, ¿cómo se refería? A un lugar nos, o sea, teníamos como la opción de where does Eva live? Live, ajá. Eva live. Eva live, ajá. Pero eso no, no está en negrito, ¿verdad? Entonces, es Eva lo que estaba en negrito, por eso empezamos la pregunta con who. ¿Ok? Ajá. Ahora, sí está bien si ustedes la pusieron así, para como hacerla, ¿verdad? Y no dejarla en blanco, pero tuvieron que cambiar el who para where, uh-huh. ¿verdad? Para que fuera where does Eva live? Eva lives in New York. Pero si usamos el who, ¿cómo nos quedaría? A ver, ¿alguien que la haya hecho, porfa? Teacher. Yes, Amilcar. Who lives in WA question if necessary, always do use the auxiliary. No. Okay. No, and then, who lives in New York? Excellent. Very good. All right. So that is the best way. En este caso, con el who que tenemos acá, vamos a usar who lives in New York. All right. Entonces, mi respuesta es Eva lives in New York. ¿Verdad? Who lives in New York? En este caso no le vamos a poner el does, ¿ok? Ni el do. Solo vamos a agregar, son como excepciones, ¿verdad? Entonces vamos a agregar who lives. El verbo va con ese, no estoy usando ningún auxiliar. ¿Ok? So who lives, acuérdense que who es quién, ¿verdad? Ajá. Es singular, se trata como singular. Pero si ponemos who does live, se oye raro. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces decimos, who lives in New York? ¿Ok? Ok. Excellent. Very good. Let me see. Jackie, can you do number five? Bueno, nosotros lo hicimos así, no sé si está bien.
Uh-huh. When do your brother get up? Ah, ¿por qué do, Jackie? Dice que realmente yo no estuve en la clase de ayer, pero me estaba guiando por un ejercicio que estaba en una de las páginas anteriores, pero realmente no sé si está formulado bien así. Ok, a ver, ¿con quién más estuvo en el grupo, Jackie? Ya le digo cómo se llama. Eli and Paris, ¿no? Con Eli, sí, no, con Elizabeth. Ok, a ver, Elizabeth, hello. Vamos a poner do, when does? Does. When does your brother grow up? When does his brother? His brother. When does his brother? Porque en este caso estamos hablando de un hermano de él. Entonces es singular. ¿Verdad? Okay. When does his brother get up? Ah, his brother always gets up at 6 o'clock in the morning. Okay? Okay. Thank you. Gabriel, can you do number 6, please? 6. Mr. Bro goes to work by bus. Mm-hmm. Is the how does Mr. Bro go to work? Excellent, Gabriel. How does Mr. Brown go to work? Excellent. Very nice. All right. Very good. Eva, can you do number 7? Eva? All right. That's okay. Let me see here. Walter, can you do number 7? Number 7, what does the supermarket sell? ¿Con ese sales, Walter? Sell. Sell, sin ese, ¿verdad? Sí, sin ese. What does the supermarket sell? Good, nice, sell. Thank you, very good, okay. Oscar, is Oscar? Oscar, I don't see you, where are you? Oh yeah, Oscar. Number 8. No sé si está mal, pero le puse number 8. Where does usually travel? Ah, fíjese que casi. A ver, estamos hablando de day. Oscar, ¿necesito el do o el does? Where do they or where does they? Aquí no puse day. Okay, a ver, nos ayudan los demás. ¿Cómo nos quedaría esa? Where do they? Where do they? Yes, where do they usually travel? Where do they usually travel? Very good. Or on holiday, right? Very good. Where do they usually travel? Usually. Yeah, very good. Amilcar, can you do number 9? What is the region? Again, Amilcar? What is the ritual? No. Okay, a ver, ¿alguien más que tenga otra alternativa? Where does ritual? What, perdón, what does Richard do? Muy bien. What does Richard do? Richard is a teacher. He teaches English. Very good. Teacher. Ajá, Amilcar. But, okay, yo consideré esa posibilidad, sin embargo, me decanté por is, por qué es, o claro, algo así, que es Richard, o sea, yeah, hacer o estar. Claro, ser, sí. O estar. Ajá, muy bien, Amilcar. Pensé que se refería a su trabajo, y como se refería a su trabajo, sí, es un profesor. Sí. The Richard is a teacher. Yes, all right. Siento que es un poco válida también la forma. O sea, me decanté por esta para salir de la duda. Okay. Pero sí tenía conciencia de que hey, that's do, ¿verdad? Yes, excellent. De hecho, Amilcar, la pregunta
que hacemos para preguntar, valga la redundancia, es con respecto a su profesión o su oficio o su, su trabajo. Va a ser, solo que hay un micrófono abierto, no sé cuál será, pero está haciendo como un poco de interferencia. A ver, entonces, siempre va a ser, no es el suyo, Milka, pero it's okay, thank you. A ver, it's okay. Siempre va a ser, what do you do? ¿Se acuerda que ayer empezamos con esa? What do you do? Usted me puede decir, I am an accountant. Es esa variación, yo entiendo la que le surgió a Milka, porque es válida. Cuando hacemos esa pregunta, what do you do? Su respuesta son dos al mismo tiempo. Usted dice, por ejemplo, usted me hace la pregunta a mí, igual que en este caso, me dice, teacher, what do you do? Yo le digo, I'm a teacher, I teach. Como es un, se hacen dos, digamos, dos respuestas en una, es válida la primera respuesta que uso el verbo be. I am a teacher, I teach. All right? I teach English, or I teach science, or I teach music, o lo que sea que yo dé clases, ¿verdad? Vengo y le pregunto a usted, por decir algo, Amilcar, what do you do? Y usted me dice, I am an accountant. Okay, I keep the records of the office, of the financial statements. Okay, entonces, por lo general, la pregunta ya está establecida, así como, what is your name? How are you? How old are you? Cuando hablamos de profesiones, ocupaciones, oficios, siempre vamos a preguntar, what do you do? Or what does he do? Or what does she do? Okay? Usted me viene y me dice, ah, he's a doctor. He cures patients or he treats patients. She is a vet. She helps animals. All right? Entonces vamos de la mano con esas dos respuestas, Amilcar. Amilcar y obviamente everybody else, right? Pero ya es una pregunta establecida. What do you do or what does he do? Si usted quiere, por el hecho de que vamos con Elisa acá, podríamos decir, what is Richard's profession, si quiere. ¿Ok? Entonces ahí sí ya pega más con Richard is a teacher. ¿Ok? Entonces también podríamos jugar con esa. American. All right? Very good. Now. Richard. Yes. Sorry. Otra posibilidad pudiese ser, no sé, no decimos así con Clary de esta manera. What does Richard teach? Podría ser. What does Richard teach? He teaches English. Very good. Yeah, okay. It's fine. Yes, very good. Okay, Maria Melina, can you do the last one, number 10? Okay. This bus goes to the shopping mall. The question is, where does this bus go? Excellent. Very good. Where does this bus go? All right. Para que mi respuesta sea, this bus goes to the shopping mall. Very good. Yes. Okay. Where does this bus go? Okay. En ese caso tenemos solo un bus. Si dijera buses, entonces fuera diferente. All right. Yes. Okay. Yes. Any questions, guys? Amilcar, creo que me está hablando, pero tiene el micrófono. Teacher, ajá. Buses is a plural, but, yes. Pero siguen siendo cosas. Sí, no importa. No importa. No. Una vez, Amilcar, que usted tenga, por ejemplo, usted dice un gato, uno is it, pero tiene tres gatitos, se vuelven they, a pesar que son animales. Tiene dos computadoras, tiene una computadora, es it, pero tiene dos, es they, no importa que sean objetos. Y al ser they, el auxiliary that change. Exactly, it goes to do. Ajá, do. Okay, right. Yes. Entonces, they, Amilcar, is for people, for animals, for things, for everything. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, media vez haya más de uno, se vuelve they. Uh-huh. Lo que pasa es que siempre tenemos la idea que they es solo para personas, ¿verdad? Uh-huh. No para animales o cosas, pero no. Yes. Okay. Yeah, very good. Excellent. Thank you. Okay. Teníamos otra práctica, pero obviamente hicimos esta y tomamos el tiempo que necesitábamos y está perfecto. Okay. Ahora,
Solo quiero ver entonces algo acá en el manual para poder cerrar esto y luego ya mañana empezar, seguir, perdón, siempre con el WH questions, pero ya con una oración, con una pregunta específica, donde vamos a ver también un poquito la hora para que vayamos a para que podamos decir la hora de diferente forma, ¿ok? Pero ahorita vamos a terminar o vamos a empezar la página 33. All right, I want you to do that one. Si tiene sus páginas ahí, si no, aquí está. All right, unit 3, I will be able to ask for and say the time of activities at our workplace, ¿ok? Entonces aquí es un horario. The Mrs. Robles, this is agenda, all right? A ver, at 7:15, meeting with the marketing department. At 8:30, video call with the supervisor from West Company. At 9 o'clock, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. At 12 o'clock, workshops, lunch. At 1:45, second part of the workshop. Workshop es como capacitación, entrenamiento. Okay, workshop. 5:55, send, enviar, send tomorrow's schedule. Schedule es horario to Miss Lopez, new secretary. Leave, bye bye, go. Leave is irse, ¿verdad? Retirarse. Okay, now, this is the agenda, okay, of Miss Robles, of this lady here. Okay, aquí empezamos ya a ver la hora. Okay, mañana vamos a hablar más detenidamente de la hora y la otra forma de poder expresar la hora. Porque yo ahorita le pregunto, what time is it? Y usted lo más probable es que me diga, it's 9:55, lo cual está perfecto, okay? But tomorrow, we're going to learn how to say it in a different way, okay? Eso ya nos toca mañana. Ahorita estamos terminando con las WH questions here de esta forma. Okay, let me see here. Tenemos 3 minutos, tal vez ni terminamos, pero no importa, lo vamos a dejar avanzado. Quiero que en su cuaderno me escriba María, bueno, si usted es María, puede poner su nombre. Si usted es Walter, ponga su nombre. María's agenda. Walter's agenda. Amilcar's agenda. ¿Ok? Va a ser la Paris agenda. ¿Ok? Usted ponga ahí. Y más o menos piensen mañana o en el viernes. ¿Ok? Ponga, no sé, si usted sabe que mañana llega al trabajo y lo primero que va a hacer va a tener reunión. Y usted dice, at 8:30, meeting, ¿ok? Si usted, por decir, va a tener reunión, si sabe que va a hacer un inventario, si sabe que va a recibir producto, all right? Y si no tiene ni idea de lo que va a hacer mañana, invéntelo, all right? Like, the idea is for you to practice right now. Tal vez logramos hacer unos 3 horarios ahí. Pongan la hora, si cualquier hora del día, y ponga la actividad que va a tener en ese momento, ¿ok? Tenemos 2 minutes. Workshop. What does that mean? Capacitación. Okay, thank Teacher. Yes, Maria. Can you tell me how I can say apertura de caja? Oh my goodness. That is very sophisticated. You are going to, I don't know. I really don't know. Deme un minuto, María, ya le averiguo. That's very complicated. Okay. Thank you, teacher. Podría ser box opening. Maybe, yeah, but yeah, I want to find another one better. Let me see if I can. Okay. Thank you, Clary.
Fue Lise. Ahora soy Clary. Yeah, fíjense que sí me aparece como box opening, pero tendría realmente que averiguarle si esa es como realmente how we say it, porque esa está traducida tal cual. Ok. Pero no sé si en ese contexto es, sería ese precisamente, María. You think we can say cashier? Yeah, yeah. I mean, yeah, it relates to that. Cashier opening? Sure. Let's try that one, María. Pero ya me dejó tarea. No se preocupe. I'll find out tomorrow. Okay, thank you. Very good. Ok, guys, bien les dije que obviamente no vamos a terminar, voy a empezar a tomar la asistencia final. Mañana, no se preocupe, vamos a iniciar con, vamos a iniciar terminando esta actividad, ¿ok? A ver, very good, guys, thank you. Amílcar Cañengues Aceituno. Hi, teacher. Thank you, César Gustavo Flores Molina. Deli Lisette Asensio de Sarmiento. Present. Edilson Alexander Sánchez Argüello. Edith Elizabeth Ramos García. Hi, sister. Eva Guadalupe González Ventura. Present. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Present, teacher. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Hi. Thank you, Giovanni. Hugo Alexander Castro. Here, miss. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Hi. Andrés Salinas. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present, teacher. Thank you. Paris Abraham Rivera López. Oli. Thank you. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Present. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present, teacher. Walter Antonio Santos Meléndez. Present, teacher. Zoila Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. All right, guys, thank you so much for joining class tonight. Please work on your homework number 12, okay? And then tomorrow we'll continue with simple present and telling time, okay? All right, guys, have a good night, buddies. I know you're very, very tired, but can you stay for a little longer, please, please? Bye. Thank you. Bye, guys. Thank you. Good night, everybody. Good night, everyone. Thank you. Good night, teacher. Good night, Elizabeth. I'll see you tomorrow. Hi, buddies. Where are you? Hi, teach. How are you, buddies? Are you tired? I'm so tired, yes. You look very tired. Sí, es que había un pequeño partido que decía algo, un compromiso que me, ya me había comprometido, pero solamente era una hora. Era rápido y por eso me voy a conectar a la próxima hora. Yes, very good. Okay, how was work today? A little heavy because... Un poquito pesado porque estoy, bueno, mi deber es ingresar ventas de las personas que están en teletrabajo. Okay. Y a veces son como 35 o 40 ventas que hacen y a veces me complica un poco, se me complica un poco terminarlas a tiempo. Yeah. Okay. Now everything. Mi día. Todo lo estar en la computadora. Sí, I know. So your eyes are always like sore. Yeah, very good. Yeah, very nice, Paris. Now every también. I know. You don't wear glasses, Paris? No glasses? No. Okay, very good. No. Okay, very nice. Now, Paris, everything that you do in your job is in Spanish or is it in English too?
Solamente en español la mayoría, pero honestamente los aplicativos que ocupamos en el trabajo, unas cositas que salen en inglés, y pues sí tengo una base de inglés, pero más que todo estoy retomando clases porque sí quisiera, como se me opta por un buen, para que, o sea, tener mejores ingresos. Okay. Lo que más se necesita ahora en esos tiempos también. Yeah. Right. Y porque igual también es por mi carrera que a esto quise cambiarme de carrera de veterinaria a idioma, porque es lo que me da más tiempo para poder trabajar. Okay, all right, yes. So right now you're studying to be a vet? Sí. Oh, really? Oh, my goodness. You like animals? Sí. Yeah, I love it. Oh, really? Oh, my goodness. Uh-huh. I have a cat and a dog and parrots. Oh, my goodness. Really? Oh, very good. Okay, so what year are you studying right now? Which year? Second years, but when we con materia, con las primeras materias todavía del primer ciclo. Okay. Del primer año. De primer año. Por okay. haber dejado algunas y por estar trabajando siempre. Más que todo sí, el trabajo claro. me ha quitado el tiempo de la U. Ajá. A veces la U me quita más que todo el tiempo para conseguir trabajo. Ah, sí, claro. All right. Okay, that's why you want to switch bodies to the other program. Mm-hmm. Mm-hmm. All right. Sí, exactly. And if you change, where, like, which university would you like to go to? En realidad estoy estudiando en la Nacional. Ahí okay. saqué primero filosofía, después me pasé para veterinaria y quisiera optar ya por idiomas. Porque sí, uh-huh. como le digo, me da un poco más de tiempo para estar trabajando. Sí, okay. All right, that's very good. That's a very good plan. Yes. Very good. Mm-hmm. Now, in the company you work for, you can change to an English account or you would have to change your job. Like to another place or another company. In another place because solamente full español ahí. O sea, prácticamente somos un outsourcing de Claro. Estamos trabajando para la compañía de Claro y como sabe que es El Salvador, o sea, todo en español. Yeah. Okay. Sí. Pero sí he optado por cambiar de place y así, como digo, tener... Aunque estaría volviendo a gestionar, o sea, a tener llamadas, pero ya sería en inglés, ya sería algo que me gusta más. O sea, mm-hmm. Es más tratable de hablar con las personas de Estados Unidos que de acá. Okay, all right, very good. Sí, porque aquí tiene que estar hablando con, like, people from this country. Mm-hmm. All right, okay. Y honestamente, fíjese que en el inglés lo que me cuesta a veces, sí le puedo hablar, le puedo traducir cosas, pero a veces me confundo con los tiempos. Y a veces, más que todo con este tema del do y el das, porque a veces me confundo con en qué momento ocuparlo y con qué ocuparlo. Uh-huh. De ahí todo lo demás, los tiempos y solamente eso. Sí, ok. Sí, yo creo que igual, Paris, digo. No, perdón, es que solamente le voy a comentar como anteriormente nos preguntó de que cuánto teníamos de inglés, uh-huh. un promedio. Y le dije como 4 o 5 parece, porque como estudié en ProLingua y en E4CC, ahí tuve una base, pero no lo logré terminar para tener el TOEIC o el TOEFL, que es lo que más vale. Sí, exacto. Así que quiero culminar aquí para seguir en alguna otra academia o ya optar por claro, el trabajo. Claro, exacto, sí, sí. La verdad que usted, París, o sea, you just need to practice it, because you're doing great. I mean, your level is more than 5, mm. right? So you just need to practice it a little bit more and you're great. You know what? I think if you have an opportunity to actually work in an English call center, I think it's going to be like very good for you because you're going to improve a lot. All right? Yes. So yeah. Tener nuevo vocabulario porque varias personas me han dicho eso, que ya estando en el trabajo, ya uno se va acostumbrando a las palabras que va escuchando y también cómo tiene que interpretarlos. Porque claro. Uh-huh. No es como así como se dice que hablamos en español aquí y queremos traducirlo al inglés tal y cual lo decimos, uh-huh. pero no siempre right. tiene mucha diferencia. Yeah. You know what, Paris? I actually have a friend that works in the human resources department of English call center. All right.
So maybe you can like, maybe where? I can, you know, it's, I can't remember the name. I'll call him tomorrow, all right? And I'll see if maybe you can, okay. For an interview. It would be good to have an interview there, Paris, if you want to. Right? So let me talk to him tomorrow. Thanks, teacher. Yeah. All right. You have okay. You are in the group, right? In the WhatsApp group? Yes. Okay. All right. Yes. So I'm going to text you tomorrow, okay? So I can see. Okay. If anything. Yeah, it would be good. It would be a very good opportunity, Paris, for you. Mm. Yeah. I will be pendiente. Yes, of course. Escriba. Yeah, for sure. Yeah, I'm going to talk to him tomorrow. All right, Paris, I'm going to let you go. Thank you so much for being with me. All right, so go to sleep. Rest. Yes. All right. Mucho very, ahorita, yes, si I me know. Muy yeah, you look very tired today, Paris. All right, honey, so I'll see you tomorrow. Thank you. Okay, teacher. See you. Bye. See you. Bye now.